Inés Gómez Mont le dio la oportunidad a sus seguidores de que le hicieran preguntas a través de sus historias de Instagram, en las que respondió todas y cada una de ellas, dejando con la boca abierta a algunos, pues fue brutalmente honesta. La estrella de Televisa compartió que no siempre es tan bella como parece y que, incluso, a veces necesita filtros para no verse tan mal. También reveló por qué llamó a su última bebé María, ahijada de nada más y nada menos que Galilea Montijo, conductora del programa Hoy. Para sorpresa de muchos, la comida favorita de Inés son los tacos y el sushi, y una combinación bastante extraña que provocó el desconcierto de sus fans. Sin embargo, una de las confesiones que más sorprendió fue cuando le preguntaron sobre cómo conoció a la Gali y dijo que ella habló mal de la conductora en algún momento, pero que se arrepintió mucho y le marcó para pedirle perdón. Tras ello, se hicieron muy buenas amigas y ahora son comadres. Inés Gómez Mont también dijo que se había sometido a una cirugía de nariz. Los fanáticos de la estrella no ocultaron su sorpresa y muchos de ellos dijeron que era muy extraño que después de tanta ofensa se sigan llevando tan bien. También contó su historia de amor con su esposo y padre de sus hijos, quien la enamoró en una fiesta. Para finalizar, sorprendió a todos al revelar cuál de las dos televisoras más grandes del país es su favorita. Esta fue su polémica respuesta. ¿Sabías todo esto de Inés? Con información del Instagram de Inés Gómez Mont y LNN Fotografías, propiedad de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comment. Catch 'em all.